My thing. Yeah. Okay. I took it off. I took it off. I took it off. I got it. Uh, uh. <sighs> Ready? Right. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a Fuegama que tenemos el mundo. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Por oh oh ¡Aplausos! ¡Claro, claro! Estoy un poquito ronco ahí, que acabo de. Po, ¡Poquito! De. sabes llevar mi equipo al, al campeonato. ¡Sucio! Claro, tenemos que hablar. Vamos, vamos, va, vamos, vamos a ganar este campeonato. Ay, voy a lo mío. Male, voy, a lo vale, mío. Vale, male, vale. voy a lo mío. Voy a lo mío. Vale, vale. Eh, ¿Qué tenemos hoy, negro? ¿Qué me tienes? Vamos a darle con Honguito primero. Honguito ha salido de la cárcel. Honguito salió de la cárcel. Dejó al hijo del doctor ahí dentro el doctorcito? <laughs> ¡Ey, problema con el doctor! Eh, pues sí, eh, ya Honguito está en libertad. Eh, vi que tiene, tiene una, una novia nueva. ¿No es verdad? Parece que van en, en camino diferente. Eh, Para decirte la verdad. Novia nueva no me importa. ¿Por qué no? No me interesa. ¿Por qué no? Porque cada vez que honguito anda con una gente, siempre hay un lío. No, yo creo, yo creo que este tiempecito que le tocó a él eh, tras las rejas, yo creo que honguito ha aprendido algo. No, me decotó a mí. Honguito, si va a hacer música tiene que enfocarse y ya. Porque que. Cada... Pero, pero tú no crees que fue, fue un poquito injusto lo que le hicieron a Honguito. No, no. You don't think so? You don't have a license. And you killed somebody. Okay. What you mean? Okay. All right. So the one one situation, tú sabes que la situación de Onguito ha sido la única persona que ha durado tanto tanto eh tanto tiempo encarcelado. Como así. Like there's been other situations like that where the the conditions of to like who got killed or who was and they've been less time in jail. I don't mean shit. I don't know. Yo creo I don't que haga, yo shit. creo que agarran a Onguito quien hace un ejemplo de él. Cómo debe de ser. Pero que la, la ley no, no funciona así. No, pero como, La ley no funciona así. Yo sé que la ley. La es... ley es la ley. La ley no dice que pase ejemplo. La ley la es ley, la ley. Yo sé que la ley es la ley, pero como quiera que tú lo veas, si un trocha mosquito sigue en el mosquito. Here we go. Está bien, no voy a decir nada. No, pero dilo, dilo. No voy a decir si nada, mago, pero dilo. Como que here we go, loco. Pero es que, es que yo entiendo lo que tú dices. Oh, porque él es una personalidad que tiene un carácter, que tiene gente que lo siguen, que lo miran, que oh que my son God. son no Pero man. que Honguito no es papá de ninguno de esa gente. Yo sé que no, yo sé que no, pero el problema es que si tú no pones un ejemplo, los chamaquitos van a hacer lo mismo y se van a estar matando a todo el mundo. Que en oh, entonces gente. ahora es culpa de Honguito que el hijo de Juana decidió montarse en un motor y matar a uno. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que es culpa de Honguito. Lo que yo estoy diciendo es que si no se pone un ejemplo, está bien, no lo han hecho antes. Yo lo que estoy diciendo de ahora en adelante, todo el mundo tiene que durar un rato ahí. ¿Ve? Para que dejen de estar loqueando en la calle. En los carros, como que están en rápido y furioso. Ustedes no son toretos. Bueno, búscate tu licencia. Si no tiene su licencia, no, no cae preso. Fue un accidente normal. Un accidente normal. Bebiendo, sin licencia y manejando. Dime. Yo pienso que. Debe, de, de que debería de haber una cierta ¿As, as, ¿sí? sanción. ¿Sanción es, es la palabra? Es la palabra. Uh -huh. Ajá. A honguito sí. Pero del tiempo que él duró preso, no, 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 no creo. Si veas aquí, dura más. Eh... Si veas aquí, casi la dan vida. Porque lo, lo ponen manslaughter rápido. Mm -hmm. no license kill somebody and you was drinking manslaughter you know right? I mean? Nah, yeah but it's his first time nigga you think they give a fuck yes they do they do it's not on the first time in an accident bro not in an accident but of killing hella someone niggas. but killing someone is his first time and did the guy even die he's dead bro uh. what you mean did the guy <laughs> that's not funny bro no i know not no not no, 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 no. Es not funny, man. Mala mía, mala mía, mala mía. That's not funny at all. Ok. No se debe de ayudar porque es que el problema de Honguito es que él, él, él se creía invencible, loco. Y cada vez que tenía una mujer quería, quería frontear, que yo sí. Boom, mira, yo sí. Por eso yo dije, ¿tiene una noche nueva? No me importa. Yo, yo espero, yo espero que ya Honguito esté en unos caminos diferentes. Yo no espero nada, enséñame. Yo, yo no espero nada. Yo creo en Honguito. No, enséñame. Cuando usted me enseñe, Heavy. Yo creo, yo creo que honguito sí puede Mamá huevo <laughs> el, el vocabulario, el vocabulario. Yo lo peo, yo lo el, quito el Okay, video. okay. No, honguito que No, loco, no, no. Tiene futuro. Honguito, el Cherry banda con esa gente. ¿Qué, qué es el Cherry ahora? Está loqueando demasiado. Dylon Baby, whatever deja. No, él, él no dice que la tanda, por abajo, que la mamá. Dique. I don't think it's well, Ok. Banda con eso también. Dylon Baby es otro. Sin honguito no hay Dylon Baby. ¿Ya? Yeah. Ah, 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 ah. Tú no crees que hay un Dilum baby sin un guito. Sin honguito no hay Dilum baby. ¿Por qué? Porque un guito como que es, es como si Little Wayne no están todos los little. ¿Tú me entiendes? Ajá. Little Wayne abrió la puerta de que todo el mundo puede usar autotune y está heavy. Y todo el mundo. Y, y t pain. Little Wayne y T Pain. Sí, está heavy. Todo el mundo heavy. Todo el mundo es little que si yo qué. Little que si yo cuánto. Sin Honguito, no hay de los Babies, por esta forma, Honguito se volvió famoso haciendo nada. Haciendo lo que era con el Rochi. Después fue que se puso a hacer música. Después. Años después. Como tres, cuatro años después. Para mí, Rochi dijo, loco, ponte esa música para pa que ruede heavy. Se puso a hacer música, pero siguió haciendo la loquera. Ahora tiene demasiado ojo arriba haciendo lo que era. Bafata, chúpate el perro. Mira mira, tú mira, vámonos de ahí. mira, mira, mira lo que está Mira lo que está Dillon Baby. I've never heard this nigga Una canción de ese tipo yo nunca le he escuchado. Yo nunca he oído ninguna Pero canción. él es artista. Qué bien. En la república todo el mundo es artista. Qué bien Entonces Dylan Baby está diciendo que ya es artista, pero está atracando, atracando eh, discotecas, Dice porque no me pagan. Bueno, si no le pagan, él tiene el derecho pero a atracar. Hay, no, hay otras maneras, negro. Va a decir que no. Gente, yo creo que gente con... con ¡No me de cotorra! Pero, pero que no es cotorra, óyeme a mí. Yo, yo creo que hay que saber con quién tú estás lidiando. ¿No verdad? Con un artista. Pero que pero que no, ejemplo. Tú sabes de quién yo voy a hablar, ¿no verdad? Habla. El, el, el que dijo que iba a cantar las dos canciones. Eman y no la cantó. Está heavy. ¿No verdad? Sí. Yo puedo ser un loco. Dice que no, wow, oh, wow, fue, vamos, vamos tirándole. Dime. But I'm Pero yo soy una persona que no soy de ese, no soy de ese mundo. Ok. Ahora, que le había pasado eso a un tigre que es de ese mundo para que tú veas cómo se le tiran todo? Es que Por tú, eso te estoy diciendo es que es tú saber con quién tú estás trabajando, con no quién tú importa. estás haciendo negocio. Si tú estás haciendo negocio con un loco y no le pagas su cuarto, ¿qué va a hacer un loco? Actúa como un maldito loco. Está mal hecho. Está mal hecho, sí. Ya. Ya. Preso. Más huevo. Otro bisma. <laughs> Por eso. Porque es que lo que está mal hecho está mal hecho. No me importa quién lo hago, está mal hecho. Pero en su cuarto. Está heavy. Está pongo una hey. demanda. T no pagale, está mal hecho. Está mal hecho, 100%. Pon una demanda. Pon una demanda. Vamos a poner una demanda en Santo Domingo. ¿Cuántas de demandas no se hacen y las ganas a cada rato? Por, por, por los cuartos de un par y una demanda, Damián. Si es un contrato, se puede demandar. Pero que, que los cuartos de una fiesta en un par, no, no, eso, no, eso no llega a corte. Eso no llega a corte, no es suficiente. No me descortaron. Eso no es suficiente. No me descortó. Anyways, vamos al Bambo. Eh, recientemente sale la noticia del de mayor clásico que fue apuñalado. Pues, apuñalado. Uh -huh. Apuñaleado eh, por su esposa. Antes que entremos. A lo, que, a lo sucedido y toda la venita. Cuando tuviste ese headline, ¿qué fue lo primero que te llegó a la mente? Yo, yo primero vi el video, que apuñalan al mayor. Y yo, mierda, apuñalan al mío. Se fue. El loco. Después lo vi, no está vivo, está vivo. Tú sabes lo primero que yo pensé, dije, coño. Yo, creo que, yo, creo, yo pensé que lo iban atrac era atracado. No, yo, yo no le dije yo lo que vi el video, y dije, mierda, lo atracaron al mío. No, yo pensé... Después le vi la cadena puesta, le dije, ¿qué atracó el diablo? <laughs> no, yo cuando lo vi, pensé, dije... Hasta los hombres están pasando por, por situaciones de, de relaciones en las cuales están siendo agredidos. Ah, eso, eso fue lo primero que me llegó a la mente. Mm. Y hasta sentí un poco como de tristeza por él. Mm. Porque dije: un hombre que lo que está tra tratando de trabajar, de, de revivir su carrera, ayudar a su familia, a, a, su familia, a progresar. Y después, quizá lo, lo vi, le, le llegaron a la cabeza a la mujer de él, le tocó si lo otro se saltó. Él quiso, le habló mucho, mm. lo vio en la calle con una tipa. Chinchuan, 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 colador con él. Eso fue lo que yo pensé lo primero. Después, después pero el... no, no pero antes, que, antes de eso, right mm. Sale un audio eh, donde el mayor eh, llama a los foques y habla con, 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 con el panel. Y, y dice lo siguiente: vamos a ir para que usted lo oigan ¿no? aquí. Eh, gracias por la bien, llamada bien, que bien, he bien, visto bien, que me ha he hecho bien, en el bien, día. Bien. Eh, un saludo para, para el team allá, eh, el grupo completo de los Foques. Eh, gracias por, por la preocupación, maestro, que usted en el día de hoy me ha, me ha demostrado. Okay. Eh, gracias, papá Dios. Lo importante de todo es que estamos en salud, 100% en salud, desde anoche. Después que pasó lo sucedido. Yo eh, una vez me di de alta y fue a mi casa. No fue algo dije, que es sumamente grave. Estos son... Ok, so antes de eso, él dice que, que lo dieron de alta y que fue algo no sumamente grave. Eso es grave. Ok, so, ahí yo digo: Espérate, que a mí me apuñalen. No, no es grave. No es grave. Es grave, mío. Sea quien sea que me apuñale, es grave. Es grave. A mí hay que darme punto. Es grave. Aunque sea cinco puntos. Es grave. Es grave. Soy ya en ese momento. Yo comienzo a dudar un poco. De este de este cuento que se está. Que el, que el negro se hizo en su cabeza. Mm. ¿No es verdad? Mm. Vamos a seguir más con, con el audio. que le pasan a las parejas? Porque, digamos, nadie quiere. Mente grave. Estos son cosas que que le pasan a las parejas cosas porque, que le digamos, pasan a la parejas tener un problema en su relación y más una relación tan, tan estable como, como la que hemos tenido son cosas que pasan eh, estamos buscando ayuda profesional para, para cosas que pasan en una pareja estable todo lo dicen si lo otro que estamos buscando ayuda estable ustedes no están eh, eh, tú, tú has tenido una relación donde te han, te han no, no. a mí ni, ni la mano me han levantado yo nunca he levantado una mano tampoco el momento que se levantó la mano de cualquiera de los de lados Tumben eso. Suelten eso. ¿Tú no crees que hay un return después de ahí? No. ¿Por qué? Porque ya el respeto está faltado full, loco. Full. Sin relajo, está full. De un pique, un tipo va a matar a una muchacha. Rápido. Un extraño maldado. Mata. Seca. Sin querer, pero la mataste. Si tú me hiciste así, con pique, no digo un relajo de que. Digo, cállate y Así como empujado, ahí like, relajando. That's cool, whatever. Si tú me tiraste en pique, it's over. I'm walking out. Because if we stay in this, we scrapping. Y tú no me vas a ganar. <laughs> Por lo menos si no me cojo un puñal y comienza a puñarme, tú no me vas a ganar. Entonces, estamos jodidos los dos. Como quiera, como estamos quiera la vuelta de la los dos. Okay. Oye, si eso está pasando en esa casa, de los dos lados. En preso, los dos, de, de mi parte. Preso, los dos. Los dos. Pero tú, bueno, vamos, vamos a terminar de hoy esta nota de voz que envió. Eh, en esta llamada que estuvo el mayor clásico en el show de Alofoque que donde está explicando lo sucedió con su esposa. Para rebasar lo que es está inconveniente, que nadie quisiera tener en su vida, y, 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 y lo que nos queda es continuar y ser más felices que antes, porque. Con todo y todo, eh, Dios sabe cómo hace su cosas Y al final de la jornada, lo importante de todo es que no hubo eh, na nada, 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 nada fue mayor. Todo fue menoría. Estamos bien. Nada y salud, fue mayor, y, y, todo fue menoría. Y, y para pues, mí, de verdad que sí, todo aquel que se preocupó, que he visto muchos mensajes, todavía no he tenido el tiempo de, de revisar todos los mensajes de WhatsApp, ni que me han mandado al DM. Pero me siento, me siento de verdad con ese amor que me han demostrado a través de las redes y muchas amistades cercanos que me han llamado, me siento contento. Entiendo que, que todas las parejas tienen sus situaciones. Creo que esto fue una situación que a mí se, que se me salió de la mano con mi pareja, pero como le hubiera explicado anteriormente, eh, estoy buscando ayuda profesional para que esto siga funcionando y las cosas se sigan manejando como, de la forma que van. Pero por ahora todo está bien, gracias a Dios. Así que un abrazo primero que todo y eso fue lo dramas de, de último minuto eh... primero que todo antes de lo que más me quilla de la República Dominicana y de los dominicanos es no que ellos siempre el... dicen que cuando pasa una vaina malísima Dios sabe lo que hace eso es el diablo que está haciendo esa vaina <laughs> no me de, y de que y dije que dio aquello que dio el... no eso es el diablo que te tentó a ti a mimbar a, a la muchacha entonces la muchacha el diablo le dijo te va a dejar bimba mátese mamagüe otro pima mátalo entonces quiso la muchacha con un cuchillo y te te puyó colador con él no te puyó en el cuerpo nada más en los brazos está heavy pero no te puyó en el cuerpo porque falló fue eso fue porque falló porque era para darte la yulay ahí es vaina de dios dios le dijo no te vas a morir ahora porque el diablo está tratando de una mujer y te va a matar. Ahora, ¿tú crees? La, la situación fue vaina del diablo. Pero tú, cre... de tú crees que quizás, tú me entiendes, una pareja buscando ayuda psicológica puede sobrepasar estos momentos difíciles. No. Eh, como dijo el mayor, cosas que pasan en las relaciones. Eso no pasa en relaciones mío. Eso pasa en vaina de gangueros y de divorciadores y de asesinos. Eso es una vaina de relación, loco. Relación es que yo te bocé. ¡Azarosa! Y tú me decías atrás. ¡Desgraciado! Es una discusión heavy. Después te le no, mala mía, me pasé. Estaba un poquito emocionado. Eso no va a pasar. Aunque pase de nuevo, pero que eso es vaina de un tirijala de boca. Aunque hay veces que también hay que bajarle a eso también. Pero eh, tú arrancarle un pedazo de moño. Y ella tirarte puñalada, loco. Y que lo que estaban bueno afuera, los lo, lo, lo Crips con los Bloods? no se fue Tacho? se fue. Bueno, yo... Es wild. So, bro. Primeramente, yo creo que lo, lo malo de esta situación para el mayor es que el mayor no tenía ningún sonido. Right? Y ahora tiene un sonido que no es el sonido que tú quieres tener. No, ¿verdad? Como un artista de la República Dominicana que es fenomenal, tiene, tiene muchísimo talento y desafortunadamente su carrera no ha vuelto a ser lo mismo que, que fue en un tiempo. Y ahora ves en una situación tan fea en el cual eh, es apuñalado por su esposa y, y ahora quiere. Los hijos de ellos traumados. La familia de ellos traumados. Ellos dos no van a poder estar juntos. Por más que digan, vamos, vamos a decir que el psicólogo. El psicólogo no borra lo que pasó, loco. No lo borra. Bueno, vamos a ir lo que dijo la esposa de Mayor, que esto es un, un audio que se filtró. Um, donde ella está nar narrando la versión a, a su manera. Right? Miren aquí. Ni cuerno, ni, ni cacho. Nada de eso. Esto no fue ni cuerno, el ni cacho. empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva. Que él cree que yo estos años, yo he sido la hija de él abimbándome a golpe. Tu estos años abimbándome a golpe. So aquí viene, viene lo mío. Y esto no es defendiendo al mayor, porque lo que hizo el mayor está mal hecho pero yo creo que también hay que tomar una cierta responsabilidad de saber en cuáles situaciones y sé que a veces es eh, temoroso querer enfrentar la situación y querer irse donde está pero yo creo que a veces cuando tú te quedas llegas a este punto donde quizá como tú dices en la gracia de dios no le dio la yugulay no ¿verdad? no lo mató debía estar jodido porque exacto porque, porque por ejemplo vamos a decir que sí que mayor, porque uno no sabe right vamos a decir que sí que el mayor le que le cierra golpe la y, la, y la bimba cada rato no verdad uh -huh. pero viene ella y lo mata, lo mata. él está muerto y tú él está presa. muerto y ella va presa so, lo se pierde los de muchachos? los dos lados como quiera qué es lo que es con los muchachos tú me entiendes que hay esos muchachos ahora abandonados eh, sin padre sin madre ya no está entrando dinero del mayor exacto ya, no, ya se jodió todo bueno vamos a seguir oyendo aquí este fue el, una vez más el audio filtrado de, de las versiones de, de la esposa del mayor. Hace rato. Empezó porque eh, íbamos de camino a la romana, para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí, me vienen a buscar. Y él, una amiga mía que me está llamando, y me dice que yo te he dicho que no hable con ella, porque tú hablas con ella, que si yo qué. Yo digo, pero que eso no hace nada, o esas son mis amistades mucho tiempo. De. De yo conocerte a ti, porque es que tú no quieres que yo hable con ella. que es lo que ella te han hecho? Si él, antes él se llevaba muy bien con ella. Ellos iban a la discoteca, ahí iban a la casa, las invitábamos. So, este es uno también, este es el, a mayor le dice a ella, no, no me hable con estas mujeres, ella habla con estas mujeres. Pero lo que a mí me, de este cuentecito aquí, ¿no es verdad? Es que ella dice, ellos se llevaban bien. ¿Qué pasó? Pregúntale qué pasó, Damián, tú analizando aquí, ¿qué tú crees que puede ser que había pasado entre esa relación entre el mayor y esa mujer que estaba llamando? Que él dijo, wey, no me hable con esa mujer. Puede hay que haya pasado, de, de mi imaginación, puede hay que haya pasado dos o tres cosas. Una, ella le tiró al mayor y el mayor le dijo, suelta su, su, en banda, no tengo eso. Y ella se quilló con el mayor. Dos, el mayor vio una conversación de ella diciéndole a la, a la esposa del mayor, tú puedes buscarte otro novio, que ¿sí, qué, Ruling. Buen punto, buen punto, no pensé en buen eso. Verdad. Y tres, ella puede, el mayor vuelve y ver la vaina del, de, de las conversaciones si el mayor le está dando golpe en verdad y la amiga diciéndole, tú tienes que irte de ahí. Porque no es saludable eso. Entonces el mayor lo cogió a, a vaina. Entonces, puede ser una de esas tres cosas puede ser un millón de cosas más. Denos saber los comentarios que usted piensa. Denos saber los comentarios lo, que usted eso piensa. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? De nuevo, mujeres, mujeres y hombres también. Si en tu relación te están dando golpe, arranque de ahí, porque las mujeres se resaltan, te de decían en todos los podcasts, en todos los comentarios, en toda la vaina. A mí no me pueden pegar un cuerno, yo lo voto, yo lo mato. Espérate, espérate. Yo lo voto, yo lo mato. Pero te están entrando a galleta. Y tú te quedas. Real. It's different, though. Es peor que tú te quedes por eso. Pero que entiendan mi chica chica, 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 Espérate, negro. Okay, dale. Que te peguen un cuerno, eh, te va a romper el corazón. Heavy. Te va a doler. Pero que te estén entrando a golpe. Literalmente, ese hombre o esa mujer te quiere matar, loco. Ruling. No es decir que me rompiste el corazón. No, yo te lo voy a parar, eh. No va a estar no more. No more pumping blood, bro. Sálgase de ahí. Si su familia le dijo, wey, ese no es. Arranque. Arranque de ahí. Porque si no arranca y mira, ella se quilló ella. Pero nosotros no sabemos si ella tiene hermano. Porque si ella tuviera hermano y un hermano de ella se de va a ruling y le entra a tiro al mayor. Ya tu hermano va preso. Por tú no quieres salir. Ya lo sigo tuyo. Ahora ven al tío de ellos como el asesino que mató a su papá. Por más que pasó lo que pasó. Sálgase de ahí. Si el mayor tiene años haciendo esto, usted quiere decir que puede estar que pasó cuando ustedes comenzaron. Vete de ahí. Esto es lo que yo digo. Yo creo que a veces cuando estamos del lado donde estamos nosotros, donde no somos los que estamos agrediendo a la persona o los que somos agredidos, eh, se nos hace fácil eh, ver la solución. Vete, se acabó. Eso es ¿no la verdad? Solución? Pero ah, hay que también entender que la, a veces las personas que están en estas situaciones eh, tienen miedo a que si se van la persona le va a caer atrás y sí le va a parar el corazón. ¿No es verdad? Tienen... Pero, c, c, óyeme, Tienen también el temor de que quizás eh, su vida no sea la misma y no pueden, y no pueden sostenerse ellos mismos. Right? A ver, eh, pero que también se hace muy fácil porque tú tienes la el, uh, the conference. ¿Cómo dice conference en español? I don't know, bro. Pero tú tienes la fuerza interna de tú decir que yo sí puedo, que yo puedo hacer esto. La mayoría de las personas que están en estas situaciones no tienen ese poder. Y eso, eso es parte del problema. Eso es parte del problema de que no tienen la fuerza interna de tomar decisiones que son las mejores para ellos, porque tienen miedo a ser agredidos, tienen miedo que a que la persona venga y le haga un daño a ella o a su familia, o le quite los muchachos, o le quite eh, la comida. Like, hay diferentes maneras psicológicamente que la persona que está agrediendo, um, a la persona que está recibiendo, para que se mantenga en esa situación, especialmente eh, la manipulación mental y física también. Soy insensible. Güey, llamate, toma tu pecozón. Soy insensible. Va ese día ahí. No, Damián, no puede ser así. No puede ser. Va así. ese día Y ahí. mira, yo que soy, oye, yo soy loco. Y tú lo sabes, aquí ya hablo pile de porquería. Eh, ahí, ahí no estoy de acuerdo contigo. Hermano, ahí no estoy de acuerdo mi contigo. Hermano, ahí mi no hermano, estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero pasar hambre. Mi hermano. Yo prefiero pasar hambre. Yo prefiero volver a la pobreza, compadre. Que alguien está dándome golpe. O tratando de matarme. Tú estás loco, eh. Yo te entiendo, yo te entiendo. Vuelve a su pobreza. Usted, era más, usted ha vivido más pobre que rica. En su vida usted ha estado más pobre que rica. Porque hasta cuando el mayor comenzó que usted se pegó él, todavía era pobre. Arranque de ahí. Y como le dije ahorita, si el mayor te está dando golpe hace mucho y te dio golpe ahora mismo y tú lo apuñalaste, lo dos preso lo do porque es una loquera mi loco that's dumb bro no de que no es de que no es inteligente no es inteligente pero que también como te estoy diciendo hay situaciones en la cual el hombre o mujer no tiene el poder el poder de salirse de esa situación. Si usted Necesitan que... ayuda psicológica. Necesitan ayuda de alguien para salirse de esa situación. Oh, el madre, problema mío porra. también es, Óyeme, el, el problema mío también es cuando todo el mundo sabe lo que está sucediendo y nadie está haciendo algo. Porque ella lo, ella lo dice en la nota de voz: que le daba la querella a la mamá y a la familia entera y nadie ha sido nada. Para mí, ese es parte del problema. Que hay gente que están apoyando esto. Right? Vamos aquí para que lo oigan ustedes. Y todo eso, y él ahí, un, el mayor es súper, súper, súper agresivo. Mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe. Me, no, que todo el que está alrededor de él lo sabe. Todo, todo el, el, el mundo que está de alrededor de él lo sabe. sabe. Todo el mundo amigo, Y todo el mundo que familia, está alrededor tuyo lo sabe también. Familia, el mundo sabe. La familia tuya lo sabe ya también. Que... ¿Por qué no ponen la querella a ellos? No le estuve esa vaina si mequilla. La familia de él entera lo sabe. La tuya también. Y ninguno está haciendo nada. ¿Por qué? Porque toditos están chupando de la misma tetera. Entonces, lo que ellos están haciendo es que no le importa lo que te está pasando a ti. Porque está entrando dinero de tu familia. De tu esposo que te está abusando. Nadie le importa ahora. Pero si el mayor es un arrastrado, todo el mundo le pone la querella. Sálgase de ahí. Si le está pasando algo así. Sálgase de ahí, no me importa la mamá No me importa el diablo No me importa nadie Váyase de la situación Porque te van a matar O tú lo vas a matar Azaroso se lo do It's the truth No que es psicológico del diablo Ah pues psicológicamente vas a, a terminar En el cementerio Psicológicamente vas a terminar en la cárcel. Así psicológicamente. Los psicólogos no borran. delirio no existe del cerebro, no existe. El delirio no existe. Pero el pues, sobrepasar situaciones sí. Sí. Pero adentro de ella no la vas a sobrepasar. De acuerdo contigo. Arranque. Pase hambre de nuevo. Emprenda usted. Emprenda. Arme algo. Vuélvete un telemarketer. ¿Qué sé yo, man? Que de esas 100 things you can do. I want to un olifán. Ya. Es una loquera. Es una loquera. Mujeres y hombres de ahí, de la calle. El casado, no casado. Novio, no teniendo novio. Si una persona le levanta la mano y tiene una relación con usted. Banda con ellos. No me importa cuántos años tengan juntos. No me importa. Banda con ellos. Llévese de mí. Llévese de mí. Banda. que. Okay. <laughs> Nada, yo, <laughs> yo creo, creo que, que... I mean, I mean there's, there's nothing else to say, right? Eh, mi gente, esto es A Los Oscuros TV. Yo soy, soy al aire. Y el único psicólogo que usted, es que, que usted tiene que seguir es a mí. Llévese de mí. Oye... Llévese de mí. Si le levanta la mano, delete. Y Jimmy, Goodbye. hablamos el martes.